Muy buenas a todos y sean bienvenidos a Simulación Total, su casa de la simulación. Mi nombre es Javier y en este video vamos a realizar un tutorial de cómo rellenar el MCDU del Airbus A320. Vamos a aprovechar también esta ocasión para revisar todo acerca de la nueva cartografía que tenemos en Flight Simulator 2024, que son las cartas de Lido. Amigos míos, no se pierdan este interesantísimo video acerca del MCDU del Airbus A320 y de las nuevas cartas de Flight Simulator 2024 aquí, en su casa de la simulación, en Simulación Total. Sean todos bienvenidos, pónganse cómodos y espero que disfruten de este video. Bueno, pues vamos a comenzar con la preparación del MCDU del Airbus A320 y la verdad es que tenemos bastantes formas de cómo rellenar este MCDU. Una de las más conocidas es la forma de DFRIPS. Recordemos que todos los antiguos Airbus A320 están equipados con la aviónica Honeywell y ya los modernos A320, y esto incluye todos los toda la serie de A320 Neo, A321 Neo, están equipados con la aviónica Thales. La forma de rellenar el MCDU DFRIPS se pensó para la aviónica Honeywell, era una aviónica más antigua que le llevaba más tiempo calcular, a realizar todos los cálculos de pesos, de horas y de estimaciones. Entonces, por eso se diseñó esta forma de DFRIPS, la cual significa lo siguiente: la D sería la página de data, la I es la página de init, la F, flight plan, la R de radionav, la I de initv, la segunda página del init, la P de performance y la S de plan de vuelo secundario. Posteriormente, ya con la aviónica Thales, que es una aviónica más moderna y se han disminuido muchísimo los tiempos de cálculo para los MCDU de los A320, se puede gestionar también de otra manera, de una forma mucho más fácil, y sería la forma de la C invertida, la cual se empieza también por la D de Data, Aircraft Status, y luego nos pasaríamos a lo que es la parte de Flight Plan, Radionav, dibujando una C invertida aquí en el teclado del MCDU: Fuel Prediction, Plan de Vuelo Secundario, Init, Performance, Progress. Hay muchas formas. Mi forma particular es: empiezo siempre por Data. Bueno, aquí estamos con el MCDU del A320 de Inibills en Flight Simulator 2024. Tenemos dos maneras de iniciar: puede ser por la página de FMGC, por la página de ATSU, AITS y CFDS, son páginas de mantenimiento. Y luego tenemos la página de Navigation Backup, en caso de tener un doble fallo de FMGC, del Flight Management Guidance Computer, pasaríamos a tener el modo de navegación en backup. Esto ya es parte de lo que es parte del sistema de autoflight del A320 y todas las degradaciones que podríamos tener. Pero bueno, para volver al tema del MCDU, nos venimos aquí a FMGC. Vamos a empezar con la página de data, y en data nos vamos al Aircraft Status. ¿Qué vamos a revisar aquí en el Aircraft Status? Bueno, muy importante, revisamos los tipos de motores que tenemos a bordo. Nuestro avión A320 está equipado con motores LEAP CFM, y que nuestro ciclo IDAC, todos los datos de navegación, sean correctos y estén a la fecha. Como vemos, los datos de navegación siempre van a empezar desde su fecha en vigor hasta la fecha que caduca. En este caso, hoy estamos a 26 de noviembre, pues empezaría desde el 31 de octubre hasta el 28 de noviembre. Este es el número de ciclo IDAC y este es el anterior ciclo IDAC que teníamos. Luego, por aquí tenemos una página muy importante también, que siempre conviene repasar, que es el IDLE y el Performance Factor. Estos son datos que se refieren acerca de la degradación de performance que tenga el avión. Al paso de los años, el avión va teniendo una degradación de performance por todas las capas de pintura que se le van dando, los desgastes y todo esto, que va degradando un poco las performances del avión. Esto siempre se utiliza aquí en forma de número, y lo que se hace es, déjenme un momento a colocar el plan de vuelo por aquí. Lo que se hace siempre es verificar que este número coincida aquí con el plan de vuelo, que debe coincidir con lo que tenemos en el plan de vuelo, con el valor que nos da por aquí. Muy bien, vamos a dejar por aquí el plan de vuelo, vamos a agrandarlo un poco para que ustedes lo puedan ver. Este es un plan de vuelo de Simbrief.
Muy bien, pues a continuación continuamos con la página de Init. Yo, esta es mi forma particular, la que más me ha gustado y la que yo he adaptado a mi manera. Sin embargo, ustedes pueden usar cualquiera de las formas que les comentaba antes. Yo me voy a la página de Init y aquí empiezo a rellenar todos los datos del plan de vuelo. Muy bien, pues este es un vuelo que vamos primero colocamos nuestro aeropuerto de salida, que en este caso es Barcelona, Lima Eco Bravo Lima, y nuestro aeropuerto de llegada, que en este caso es el aeropuerto de Madrid, Lima Eco Mike Delta. Lo colocamos por aquí. Aquí tenemos en esta ventana, el MCDU se separa así. Las teclas, este es el teclado alfanumérico y estas teclas están nombradas de la siguiente manera: tecla 1L, 2L, 3L, 4L, significa el número de altura que tienen, y L, que están en el lado left, y en este caso sería la tecla 1R, 2R, 3R, 4R, también se numeran por altura, y la letra R significaría que están en el lado derecho. Muy bien, aquí en la 2L vamos a colocar nuestro aeropuerto alternativo, que es el aeropuerto de Valencia. Nuestro número de vuelo, que si mal no me equivoco, este es el Iberia 426. Aquí vamos a colocar nuestro cost index, que es la división entre los gastos que tendría este vuelo por combustible y por combustible y por los gastos operativos de este vuelo, pago a las tripulaciones, cargas y todo lo demás. En esta división es el resultante es el número de cost index. Esto, cada compañía define su número de cost index a través de los años. Cost index mayores nos da una mayor velocidad de crucero, de ascenso y de descenso, pero también un mayor consumo. Cost index más bajos nos dan un menor consumo, pero también nos van a dar menores velocidades. A través de los años y con los precios de combustible, lo del número de cost index siempre fue disminuyendo. Antiguamente se veían cost index de 25, 30, 50, ahora ya cada vez va siendo 14, 11, 9, estoy seguro que dentro de un año será 7 y así vamos. Muy bien, pues aquí vamos a colocar nuestra altitud de crucero, que es en este caso hoy va a ser el nivel de vuelo 290, y vamos a buscar la temperatura que vamos a tener en nuestro nivel de crucero, que como la ven aquí en el top of climb, buscamos top of climb y nos dice menos 41. Siempre muy importante colocar este valor, y también en las cartas significativas vamos a ver el valor de la tropopausa. Si lo tenemos a mano, pues muy importante colocar aquí el valor de la tropopausa. Muy bien, luego en la página de Init, en los viejos MCDU ya se pasaba flight plan para que él fuera ya calculando estos datos. Yo acostumbro ya pasarme a la página de InitB. Cualquiera de los dos métodos es correcto. Me voy a la página de INID y coloco ya los pesos iniciales. En este caso, como ustedes pueden ver, coloco ya los pesos iniciales para ya tener un precálculo, aunque a lo mejor son estos pesos luego, cuando llegue la hoja de carga final, faltan pasajeros, meten más carga, bueno, no se suele meter más carga, pues siempre suelen bajar. A partir de este Zero Fill Way, los pesos van siempre hacia abajo, siempre faltan 4 o 5 pasajeros que no llegan al vuelo, que no van, o hay carga que no llega, o la quitan, o sea. Pero bueno, para ya tener un precálculo aquí y para que él ya vaya haciendo cálculos, yo le introduzco el Zero Fuel Weight inicial que tengo yo aquí en el plan de vuelo. Como ustedes pueden ver, aquí en Simbrief tenemos 60.1 toneladas. Y como todavía no tengo el MACA Zero Fuel Weight CG, que es la posición del centro de gravedad sin tener en cuenta el combustible, le coloco un valor de 30. Muy bien, pues el combustible en este caso que vamos a cargar, como no está el avión cargado, van a salir estos mensajes. En este caso vamos a cargar, el plan de vuelo nos dice 4.8, ya lo que ustedes le carguen se lo ponen aquí en el combustible bloque, y él ya nos da
él nos da ya un valor de takeoff weight, que tenemos 64.7 toneladas, y un valor de estimada de landing weight a nuestro destino, que va a estar influenciado siempre por este valor que tenemos aquí en el trip, que en este caso nos dice 62.8. Este valor del trip es muy importante siempre tener en cuenta en el MCDU, que ustedes verán los números en varios colores. Los colores significan lo siguiente: los números verdes son valores que no se pueden cambiar, son valores que él va a calcular que tú no puedes modificar. Los números azules, todos los valores azules, son valores que uno puede cambiar manualmente. Por ejemplo, el Route Reserve, el alterno, el combustible final y el mínimo Destination Fuel on Board. Estos tres, la verdad que son muy importantes. Bueno, el taxi siempre se considera el A320 un consumo de rodaje. Va a ser menos, pero siempre aquí se va a lo más restrictivo de 200 kilos. El combustible alterno, en este caso, por ejemplo, el plan de vuelo nos dice que es 1.5. Este consumo de combustible significa que va a ser toda nuestra ruta de todo nuestro plan de frustrada en el aeropuerto de Madrid. Vamos a frustrar, vamos a ir al aeropuerto de Valencia, vamos a realizar una aproximación en el aeropuerto de Valencia, pues todo este consumo va a estar reflejado aquí. En este caso, como nuestro alterno es Valencia y el plan de vuelo nos dice que es 1.5. La reserva final, ¿qué significa la reserva final? Es la reserva mínima que siempre tenemos que tener a bordo. Esto es obligatorio para todos los vuelos y depende de cada continente en que nos encontremos, este valor cambia. Por ejemplo, en Europa se considera que este combustible tiene que ser menor o igual a 30 minutos en nuestro aeropuerto de alternativo, esperando, haciendo holdings a 1500 pies. En este caso, el plan de vuelo nos dice que nuestra reserva final, nuestro consumo de reserva final va a ser 1 tonelada. Muy bien, pues la suma de estos dos combustibles, nos va a dar un mínimo valor, que es el que tenemos que tener cuando lleguemos a nuestro destino. Este mínimo valor en este caso es 2.5 toneladas. No podemos llegar a Madrid por debajo de este valor. O sea, no puede estar, la predicción no puede estar por debajo de 2.5 toneladas. 2.5 toneladas también es un valor muy estándar en aviones como el A320. No sé si en el 73, pero puede ser también porque no consumirán parecido, pero 2.5 toneladas en este tipo de aviones es siempre un valor que se tiene en cuenta, y ello es lo que yo recomiendo para cualquier destino, no tener en la planificación un valor por debajo de este. Muy bien, pues aquí colocaríamos nuestros vientos en altura. Si ustedes no pueden importar los vientos por cada punto, en cruceros de menos de 2 horas es aceptable colocar aquí un cálculo. Esto es una previsión, esto es una sumatoria de todos los vientos en altura que vamos a tener en nuestro vuelo, y es un estimado entre todos los vientos que tenemos. Este valor lo vamos a tener aquí en el plan de vuelo operacional de Simbrief, que nos dice aquí, el que les estoy subrayando a continuación, Average Wind Component, o sea, la componente de viento que vamos a tener en este vuelo. Nos dice menos 26, el menos 26 significa que es una componente de viento en cara. Colocamos menos 26 y él aquí ya nos dice headwind. Aproximadamente vamos a tener en todo el trayecto una componente de 26 nudos de viento en cara. Los vientos en altura afectan mucho. Fíjense cómo cambió ya el valor del trip de 1.9 a 2.0. Muy bien, luego vamos a continuar. Ya hemos hecho la D, la I, y luego vamos a continuar a partir de flight plan. Yo a partir de flight plan hago lo que conocemos como la C invertida. Nos vamos aquí a Barcelona, vamos a colocar nuestra pista de salida. Aquí tenemos nuestra ruta para Madrid. Siempre en la parte de arriba tenemos nuestra ruta para nuestro aeropuerto alternativo, que es esta que tengo aquí marcada, y aquí debajo tenemos nuestra ruta para nuestro aeropuerto de destino, que es Madrid. Muy bien, pues estimamos salir por la pista 24 izquierda en Barcelona y vamos a hacer la salida Senia 1 Charlie. Buscamos salida Senia 1 Charlie. Si tuviéramos algún punto de transición que la salida sigue y se incorpora a una aerovía, nos vendrían reflejadas por aquí. En este caso en Barcelona no la tenemos, presionamos insertar. Luego vamos a bajar, esto es como si fuese un papel, un rollo de papel. Imagínense que tenemos aquí un rollo de papel que está girando, y a través de estas flechas hacia arriba o hacia abajo nosotros vamos cambiando la vista de este papel. Es un ejemplo muy práctico para así poder entender
cómo trabaja StemCD. Después de Xenia nos vamos a ir todo lo que tenemos en nuestros puntos de navegación en el flight plan. A través de los botones que tenemos en la izquierda vamos a trabajar todo acerca de, a ver, por así decirlo, de manera más fácil, manipular el plan de vuelo de manera horizontal. Y manera horizontal es, me refiero a todo lo que es la parte LNAV. Y con todos los botones que tenemos en la parte derecha vamos a manipular los datos que tenemos en la página de Flightplan de manera vertical. Me refiero de manera vertical a todo lo que se refiere a la parte de navegación vertical de BNAV, colocar restricciones de altitud, de velocidad y todo esto. Presionamos por la parte izquierda el punto Xenia, nos vamos aquí donde dice Airways y vamos a colocar nuestra aerovía. Como sabemos, en el aire pues son las famosas autopistas del aire. En este caso va a ser la Zulu 596. Vamos a ir a Nexus. Aquí tenemos dos maneras de hacerlo. Fíjense, si yo coloco 596, aquí tenemos Nexa, y yo coloco la siguiente aerovía en donde vamos a intercambiar, esto es como agarrar la AP9 y la Alfa 4 y tal. Bueno, pues ¿cuál va a ser el punto de salida y de intercambio de esta aerovía? Va a ser el punto Nexas. Pero si yo le coloco ya la siguiente aerovía, él está calculando aquí, no sé si Inibits aquí lo recrea bien. Ah, pues sí, fíjense, yo le coloco la otra siguiente aerovía, entonces él piensa y dice, bueno, ¿dónde cambia esta aerovía con esta? En Nexas. Esto lo podemos hacer así, que es más rápido, si ustedes lo quieren hacer más rápido, o van colocando el punto final, el punto del comienzo de la nueva aerovía y así. Es la manera más tradicional que todos sabemos. La November 975 termina en el siguiente punto, como ustedes ven aquí en el plan de vuelo, en la posición de Aduxo. Muy bien, esto es una revisión temporal. Todo lo que tenemos en amarillo y con asterisco son revisiones temporales, no son datos confirmados. Presionamos la revisión temporal, le damos a Insert y aquí ya tenemos todos nuestros datos cargados. Muy bien, pues en Madrid podemos escoger la aproximación siempre aquí en la última línea, en la línea 6, siempre nos va a colocar nuestro destino, el tiempo, la distancia y el estimated fuel on board, que significa el combustible estimado que estimamos en Madrid. Podemos seleccionar nuestra aproximación en este punto o en este punto que ustedes ven aquí. Cualquiera de los dos es válido. Nuestra llegada a Madrid va a ser vía a través de la aproximación ILS Zulu 32 izquierda, que a ver dónde está, no, 32 derecha, perdón. Nuestra llegada, nuestra ruta de llegada va a ser a través de la Aduxo 2 Delta y vías Rugby va a ser nuestro punto de llegada, o sea, este va a ser nuestro punto inicial de aproximación. Bueno, preseleccionamos aquí todo según como lo tengamos en el plan de vuelo. Luego esto puede cambiar, evidentemente. Control ATC nos puede, si están en IBAO o en BATSIM, les pueden dar otras llegadas, otras pistas y tal, pero siempre es bueno tener algo preestablecido y para que ya el MCDU lo tenga calculado. Presionamos insertar y ya tenemos aquí nuestro plan de vuelo. Este va a ser nuestro plan de vuelo principal a nuestro aeropuerto de destino insertado. Fíjense que está todo punto por punto. Ahora después lo revisamos en el flight plan. Muy bien, pues tenemos en conclusión Madrid 32 derecha, 52 minutos, 280 millas a nuestro destino y nuestro combustible estimado de llegada 2.5. Muy bien, luego podemos hacer otra cosa. Aquí Nibils no lo hace muy bien, la ruta nuestro plan. Bueno, sí que lo está haciendo bien, perdón. Aquí tenemos la ruta para nuestra frustrada en Madrid va a ser vía Rofix y podemos también insertar nuestro plan de vuelo, después posterior a Rofix, nuestro plan de vuelo hacia Valencia, que sería ya este plan de vuelo que ustedes ven aquí, que es nuestro plan de vuelo hacia nuestro aeropuerto alternativo. Por ejemplo, en el caso de Phoenix no da el cálculo, o Tulis no da el cálculo de consumo de combustible a tu plan de vuelo, de tu plan de vuelo alternativo, si uno no introduce la ruta. Si tienen tiempo, y lo ideal siempre es tener la ruta a nuestro aeropuerto de destino insertada y también la ruta a nuestro aeropuerto alternativo, porque cuando estemos cerca de nuestro aeropuerto de destino vamos a tener una ventana que nos va a decir Enable Alternate. En caso de que hagamos también, si hacemos un go-around en Madrid, por ejemplo, y nos desviamos a Valencia, vamos a tener una pestaña que nos va a decir Enable Alternate
y él ya automáticamente, pum, te carga la ruta que tú tengas ya introducida a tu aeropuerto alternativo. Yo siempre recomiendo introducirla. Muy bien, en RadioNav, esta es la página de RadioNavegación. Aquí tenemos el VOR 1, VOR 2, su identificación y su frecuencia, los cursores, si queremos colocar algún cursor para alguna salida o alguna ayuda que querramos hacer. Fíjense que, por ejemplo, en este caso, si yo estoy, tenemos seleccionado en Autotune, o sea que el auto se sintoniza al VOR del Prat, si, bueno, aquí lo hace, pero no debería ser así. Para yo hacer, seleccionar un cursor, primero debo seleccionar el VOR de manera manual. Selecciono el Prat, él me va a preguntar cuál Prat quieres, él siempre, como está más cerca, una milla, y le preseleccionaría, por ejemplo, me lo invento, 258, si quiero tener la ayuda de este cursor. Siempre es bueno colocar aquí algo, en este caso vamos a colocar los dos VORs que tenemos aquí en el aeropuerto de Barcelona, el Prat y Barcelona. Siempre es bueno colocarlos aquí para, aunque sean salidas RNAF y todo esto, pues asistir un poco, asistirnos también siempre en todo momento con la radionavegación. Muy bien, aquí seleccionaríamos nuestra frecuencia ILS, por lo general ya esto se sintoniza automáticamente, y aquí tenemos para sintonizar los dos ADF. En algunos A320 hay solo un ADF, en otros hay dos. Muy bien, Fuel Prediction, aquí tenemos la predicción de combustible. Fíjense que voy haciendo la C invertida. Madrid estimamos llegar con 2.5 a las 11.18 UTC y Valencia estimamos llegar con 1.3, que sería a las 11.53. Aquí luego tenemos todos los cálculos de combustible, el route reserve, que siempre es el 5% del trip. Esto es en caso de tener alguna una reserva de nuestro trip, de nuestra ruta hacia Madrid. Aquí tenemos el combustible a nuestro alternativo, el consumo de combustible a nuestro de reserva final, nuestro mínimo destination fuel on board. Bueno, muy parecido todos los datos a como vemos en la página de InitB. De hecho, cuando arranquemos motores, después de la puesta en marcha, la página de InitB desaparece y nos queda solamente esta página de Fuel Prediction. Aquí tenemos nuestro valor de Zero Fuel Weight, Fuel on Board y Gross Weight. Él nos dice, ¿cuánto combustible nos sobra? Bueno, pues no nos sobra ninguno, más bien nos faltan 100 kilogramos. Pero bueno, es un cálculo que no está haciendo bien porque estimamos Madrid con 2.5. Muy bien, luego en la página del plan de vuelo secundario, siempre lo que se acostumbra hacer, se hace una copia del activo, ustedes lo pueden borrar o simplemente hacer una copia del plan de vuelo activo. Tenemos dos planes de vuelo aquí, el plan de vuelo principal y el plan de vuelo secundario. Se hace una copia del activo y se le coloca un punto, un place bearing distance que se llama, y se le coloca la ruta en caso de tener un fallo de motor. Esto es antes del despegue. Luego, por ejemplo, si ustedes están en crucero, pueden utilizar el secundario para colocar, por ejemplo, si están en una zona montañosa, hay procedimientos, si falla el motor, rutas de escape para evitar la zona montañosa, ya que no podremos mantener nuestra altitud de crucero. Por ejemplo, en la aproximación, si son dos pistas, se coloca siempre la otra pista, en caso de que haya un cambio de pista a último momento. Y en algunos casos también se suele colocar también, si no hay doble pista, se suele colocar también el procedimiento de, hay en algunos aeropuertos especiales, si hacemos un go around por debajo de mínimos, el go around ya no nos garantiza el francamiento de obstáculos, así que se suele colocar un procedimiento, otro procedimiento publicado que no sea el guarrón. Pero bueno, ya esto es un tema, esto ya es, la verdad que es un poco más complicado, es ir muy allá. Por lo general, antes del despegue siempre se suele colocar, siempre se debe colocar el procedimiento en caso de tener un fallo de motor, y en crucero puede ser rutas de escape por despresurización o fallo de motor, y en aproximación, por lo general siempre, si son pistas paralelas o tiene más pistas el aeropuerto, se coloca otra pista por si acaso hay un cambio de instrucciones ATC a último momento. Muy bien, pues para colocar un procedimiento aquí de fallo de motor, por lo general, si no hay obstáculos en el aeropuerto, siempre es un punto que está localizado rumbo de pista a 25 millas. Entonces colocamos el punto que es la cabecera de la pista 24 izquierda, el bearing que va a ser el rumbo a mantener 244, que lo tenemos por aquí, y la distancia, que son 25 millas. Lo colocamos aquí después de la cabecera de nuestro siguiente punto, que va a ser en la línea 2. Aquí tenemos place bearing distance 01, y lo que vamos a hacer es cambiar aquí el destino, porque ya si tenemos un fallo de motor regresaríamos a Barcelona.
cambiamos el destino y en este punto vamos a colocar un holding que por lo general, bueno, en este caso la pista 24 izquierda, las esperas son a la izquierda, pero por lo general suele ser esperas a la derecha con el mismo inbound con el que hacemos este, con el que navegamos hacia este punto, y así nos quedaría la ruta. Después también podemos colocar aquí qué aproximación vamos a usar en caso de regresar a Barcelona, que sería la ILS a la pista 24 derecha. Y también podríamos rellenar la página de performance en el plan de vuelo secundario. Rellenamos aquí todos nuestros datos, que después vamos a hablar de esto. Bueno, ya que estamos aquí, pues miren, vamos a hablar acerca del performance en la página de approach. En la página de approach vamos a colocar aquí los datos de Barcelona. QNH 1018, tenemos una temperatura de 19 grados y el viento está a 340/11. Los mínimos, tenemos dos entradas para los mínimos. Podemos usar nuestros mínimos barométricos, que son los que se utilizan siempre en aproximaciones de no precisión o en aproximaciones categoría 1, o los mínimos por de lectura de radioaltímetro. Estos mínimos nos los va a decir el radioaltímetro, que es un radar que tenemos abajo en el avión, que le emite una frecuencia hacia abajo y él mide la altura del avión con respecto al suelo. Siempre se coloca en la página de radio, en aproximaciones categoría 2 y categoría 3, en low visibility, los mínimos por radioaltímetro, porque ya está establecido por reglamentación que tenemos que establecer estos mínimos. Por ejemplo, si tuviéramos en categoría 3 Bravo, colocaríamos 25 pies. Pero bueno, en este caso estamos categoría 1, vamos a utilizar mínimos barométricos que son vienen con referencia a la altitud que nosotros tenemos en nuestro altímetro. En cambio, los de radio serían con la referencia a nuestra altura con respecto al suelo, y barométrico es con referencia a la altitud de nuestro altímetro. Muy bien, 240 sería en el caso de Barcelona, y aquí en la Engine Out Acceleration Altitude siempre se suele colocar la altitud de Go Around. ¿Por qué? Porque si tenemos un fallo de motor en el Go Around, no podemos acelerar hasta que hayamos alcanzado nuestra altitud final o nuestra primera altitud de restricción que tenemos en el procedimiento establecido de Go Around. Muy bien, pues nada, una vez hecho esto en el plan de vuelo secundario, volvemos aquí a INIT, cumpliendo con el orden de la C invertida. Ahora aquí ya pasaríamos a INIT B, revisamos nuestros datos y tenemos la hoja de carga final. Introducimos ya nuestros datos finales. Nos vamos a performance. Aquí ya con la tablet calcularíamos nuestras velocidades de despegue. Vamos a suponer que nuestra tablet hoy nos da 140, 140 y no sé, 142 para una configuración de flap 1. Aquí vamos a colocar la posición del centro de gravedad. Esto ya él aquí nos los va a dar aquí en la página de takeoff. Y él nos va a decir, bueno, pues para tu centro de gravedad, donde tú tienes localizado aquí tu centro de gravedad en el despegue, tienes que colocar el trim en cierta posición, no sé, por ejemplo, me lo invento, 0.2 nose down, por ejemplo así, para compensar tu centro de gravedad. Entonces, supongamos que nos dice aquí 0.2 nose down, lo colocamos aquí. Y si nos da una flex, una temperatura flex, también la colocamos aquí. Esto es para engañar el motor, hacerle creer que estamos a 55 grados, cuando en verdad estamos a 18, pero así el motor trabaja menos, va con un menos setting de potencia y cuidamos las temperaturas. Esta temperatura de flex siempre va a variar porque tú puedes engañarlo hasta un punto, pero lo principal siempre es cumplir con las performances de despegue. Así que esta temperatura de flex nos las va a dar la tablet también. Y luego tenemos, bueno, la transition altitude, colocamos aquí nuestra altitud de transición, y luego por aquí tenemos dos valores que siempre se manipulan, que es el thrust reduction altitude y el acceleration altitude. Por lo general, en casi todos los aeropuertos se suele utilizar el procedimiento de antirruido, el B, que es reducir y acelerar. Por lo general siempre suele ser a 1000 pies sobre el terreno. En el caso de Barcelona sería a 850 pies, es un poco más bajo. Reducimos y aceleramos a 850 pies. Y luego vamos a tener la altitud de Engine Out Acceleration Altitude, o sea, para acelerar, ya esto sería para limpiar el avión,
que siempre tiene que ser una altitud mínima o superior a 1500 pies sobre el campo. ¿Por qué 1500 pies? Porque es la altitud en donde termina la fase de inhibición de los mensajes de ECAM. Como en esta, por arriba de 1500 pies ya los mensajes no van a estar inhibidos, Airbus te dice que aceleres si tienes un fallo de motor por arriba de esa altitud para tener conciencia de que y para que él te pueda mostrar todos los mensajes aquí que están inhibidos. Entonces, bueno, le colocamos siempre un valor que es 1600. Siempre va a haber un valor mínimo en esta altitud, que esto nos lo va a decir la tabla de performance, y siempre va a haber un valor máximo. Este valor máximo equivale a los 10 minutos. Este avión, estos motores están limitados a 10 minutos, máximo 10 minutos con el setting de potencia. En caso de tener un fallo de motor, la limitación se va a 10 minutos con el máximo setting de potencia de despegue, y si tenemos los dos motores operativos sería de 5 minutos. Muy bien, y luego tenemos por aquí, bueno, la página de esto de takeoff shift, esto es si si despegamos antes del umbral, a una distancia antes. Pero ahora ya con estos MCDs modernos, después de, como hoy en día ya tenemos la capacidad de GPS Primary, él al colocar los gases de despegue, él ya va a, con referencia al GPS, ya va a actualizar la posición del avión, así que ya no se toma en cuenta. Con GPS Primary no es obligatorio, no hace falta, aunque despegues desde una intersección anterior, colocar aquí el valor. Muy bien, y luego por aquí tenemos la página de Progress, donde tenemos nuestros altitud de crucero, la óptima y la máxima. Esta máxima, como curiosidad, aún vamos a tener un margen de 0.3 Gs para entrar en el coffin corner, que sería ya donde el punto donde se encuentra la pérdida por alta altitud y la pérdida por baja altitud. Y aquí podemos colocarle un punto en el espacio para tener un bearing y una distancia. El bearing va a significar el rumbo que tenemos que colocar para ir, en este caso, al aeropuerto de Barcelona, y la distancia a la que estamos al aeropuerto de Barcelona. Luego por aquí tenemos la función de GPS Primary. Este GPS Primary nos dice dos cosas: que el sistema está automonitorizado, hay supervisión en toda la capacidad de navegación del avión, y que estamos cumpliendo con el mínimo de navegación lateral requerido. En este caso se requiere 1.0 millas de precisión, y el sistema de navegación estima que tenemos una precisión de 0.05. O sea, esto es como meter una pelota por una ventana. O sea, es una precisión muy alta. Y la accuracy, la precisión que tenemos, es alta. ¿Qué pasa? Aquí, esto sobre todo entra más en el tema de navegación en RENAF y todo eso. Pero ustedes aquí pueden tener, a lo mejor, la accuracy en low, pero todavía estar dentro del valor requerido. Siempre es muy importante ver el estimado de navegación que tenemos y la requerida. Sobre todo cuando hagan aproximaciones RENAF, RNP y todo esto, este valor siempre tiene que estar por debajo de este valor. En las salidas y en las llegadas, ustedes van a ver un valor de navegación requerida en 1.0 millas. Luego, en aproximaciones RNP, este valor baja a 0.3. Están las RNP que requieren mayor precisión, que son las conocidas RNP AR, que incluso es de 0.1. Y luego, cuando estén en ruta, en las aerovías, van a ver que este valor cambia a 2.0 millas. Si tienen GPS Primary, por eso siempre se comprueba GPS Primary. Si tenemos GPS Primary, ya esto no hace falta comprobarlo. Muy bien, pues nada, amigos. Luego esta ventana por aquí sería la ventana para ir directos. Luego por aquí tenemos, si estamos en la página de Flight Plan y presionamos Airport, automáticamente él nos va a bajar a nuestro aeropuerto de destino. Muy bien, luego tenemos las dos ventanas ATC.com, que ya luego es para lo que es el CPLC y las comunicaciones Data Link con el sistema de ATC.
Muy bien, pues nada, yo creo que ya con esto más o menos tenemos todo resumido acerca del MCDU. Vamos a seguir con el siguiente punto del video. Vamos a ver un poco acerca de la tablet, la nueva tablet que tenemos en el Flight Simulator 2024. Yo no voy a entrar mucho en esta tablet porque tampoco he tenido mucho tiempo de manipularla, pero les voy a comentar un poco acerca de lo básico. Tenemos 5 ventanas abajo. En esta ventana de izquierda a derecha vamos a ver aeronave, aquí el libro de piloto que va a ser nuestro logbook, aquí tenemos todo el sistema de configuración para configurar esta tablet, aquí tenemos Atlas, que es la cartografía, nueva cartografía Lido que tenemos aquí implementada en el Flight Simulator 2024. Estas cartas provienen de Lufthansa, de los sistemas de Lufthansa, y más aplicaciones, esto lo vamos a ver ahora a continuación. Muy bien, en la parte de aeronave pues tenemos nuestro avión, los datos de nuestro avión, velocidad de crucero. Si entramos en rendimiento de vuelo, aquí vamos a configurar nuestro peso y balance del avión, y aquí el entorno, que sería para calcular nuestras velocidades de despegue. Y listas de verificación, aquí entraríamos con nuestras listas para volar, nuestras listas de procedimientos y nuestras checklists normales. Vamos aquí marcando paso a paso lo que vamos haciendo, y si no sabemos dónde está algo, por ejemplo señales de cinturones, le damos a este ojito que tenemos aquí y él nos va a llevar directamente, nos los va a marcar en azul en donde está el instrumento o el botón que estamos buscando. Muy bien. Libro de piloto, aquí tenemos las horas que vamos haciendo. Luego en la herramienta de engranaje tenemos todas las diferentes opciones que nosotros podemos manipular con esta tablet. Perdón que les estoy mostrando la tablet y no me había dado cuenta que tenemos aquí el plan de vuelo encima. Bueno, como les comentaba, de izquierda a derecha, todas las opciones de aeronave, rendimiento, nos vamos aquí, aquí tenemos masa y equilibrio, peso y balance para configurar el peso y balance de nuestro avión, y el entorno para configurar las velocidades. Aquí tenemos el libro del piloto, aquí tenemos nuestro logbook de horas, aquí tenemos configuración para configurar las diferentes opciones de la tablet. Tipo de letra, el brillo, las unidades, en fin. Y luego por aquí tenemos la cartografía Atlas. Muy bien, aquí tenemos varias opciones de en la parte izquierda, desde arriba hacia abajo. Aquí podemos colocar nuestro plan de vuelo y nuestra ruta. Importante que tengan en cuenta que lo que hagamos con SimBrief, al menos que lo importemos, aquí donde dice plan cargar o cargar archivo de plan de vuelo, tendríamos que importarlo con el programa externo de SimBrief, pero SimBrief y Flight Simulator, o sea, estos dos planes de vuelo que hagamos por aquí van de manera separada. Entonces, bueno, para ver ahora las cartas que queremos ver, por ejemplo, este plan de vuelo fue hecho con SimBrief, tenemos que seleccionar aquí de manera manual nuestro aeropuerto de salida y nuestro aeropuerto de destino, que es el aeropuerto de Madrid. También podemos seleccionar aquí abajo nuestro aeropuerto alternativo, que va a ser el aeropuerto de Valencia. Luego ya por aquí le decimos cuáles van a ser los procedimientos de salida, nuestra ruta y los procedimientos de llegada a cada aeropuerto. Entonces, en esta ventana gestionamos la ruta, en esta ventana gestionamos los datos de nuestro plan de vuelo, si es IFR, nuestro registro, línea aérea, nuestro número de vuelo, indicativo ATC, fecha, hora y todo esto, nuestro código transponder. Luego, donde tenemos esta maleta, vamos a gestionar aquí nuestros valores de peso y balance. Al igual que por aquí gestionamos los consumos de combustible. Luego por aquí tenemos nuestra ruta de navegación, nos va a decir los diferentes puntos que tenemos en nuestra ruta con el rumbo que debemos seleccionar y la distancia y los tiempos que él calcula que vamos a llegar. Y luego por aquí vamos a tener en esta carpeta las cartas que nosotros vayamos guardando. Aquí tenemos el mapa. Este mapa, la verdad que no es muy ciertamente, no, por lo que he visto por ahí, la verdad que tampoco no he podido verlo mucho, pero es un mapa genérico. Nos falta también, a diferencia de Navigraph, estos tráficos que ustedes ven es de Beyond ATC, que estoy probando aquí el Beyond ATC con su nueva actualización que ya funciona para Flight Simulator, y estos tráficos son de la FSLTL de Fly by Wire. Pero sí que es verdad que muchos me habían preguntado por este mapa, para ver cómo puedo hacer yo ver las cartas visuales y tal, y la verdad que no tiene, bueno, podemos seleccionar muchas opciones, pero por ejemplo en vuelos visuales la verdad que no es muy útil. Bueno, aquí podemos seleccionar radar, vientos, no me meto mucho en él porque tampoco yo no lo he visto mucho,
Podemos, por ejemplo, tenemos tres opciones de este mapa: el predeterminado, que es así como ustedes lo ven en blanco, el con relleno o el satélite. Bueno, la verdad que el satélite, por ejemplo, bueno, miren, nos está pintando aquí un poco las tormentas que tenemos aquí localizadas en el norte de Barcelona, y sobre todo si están en vuelos visuales nos indica un poco el relieve del terreno, pero tampoco nos va a indicar. En este caso yo recomiendo más usar el Navigraph en vuelos visuales y el VFR, porque nos indica los puntos de llegada y de salida de los diferentes aeropuertos. Y el Navigraph funciona perfectamente, ¿eh? En la aplicación de Navigraph ustedes le dan al clic, hacen clic en el avión y él les va a mostrar el punto en el que se encuentra en el Flight Simulator 2024. Bueno, y por último, señores, pues tenemos por aquí la cartografía Lido. Vamos a hablar un poco acerca de la cartografía Lido. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestro aeropuerto de salida, que es Barcelona. Tenemos tres opciones aquí: información y las cartas. Aquí en información tenemos todo acerca del referente del aeropuerto, toda la información del aeropuerto, condiciones meteorológicas, las pistas que tenemos con sus distancias y cómo las componentes de viento que tenemos en cada pista, y las diferentes frecuencias que tenemos en el aeropuerto de Barcelona. La verdad que está muy bien esta tablet. Y luego, por último, tenemos por aquí la cartografía. Muy bien, acerca de la nueva cartografía Lido, bueno, ustedes van a ver que es muy parecida a la cartografía Jepsen que usa Navigraph, pero tenemos algunas diferencias. La mayor diferencia que tenemos la vamos a encontrar en las cartas del aeropuerto. Vamos a empezar por aquí. Las cartas del aeropuerto se separan de la siguiente manera. Tenemos varias cartas. Tenemos esta carta, que es Airport Facility Chart, que es una carta de una vista general. Que facilities, aquí nos va a dar toda la información importante del aeropuerto. Por ejemplo, nos dicen las pistas que tenemos y las aproximaciones que tenemos. Cuando sobre todo hablamos y estamos planificando el vuelo para ver los mínimos de planificación y todo eso, en cada aeropuerto usamos esta carta. Por ejemplo, vemos Barcelona, la pista 06 izquierda. Aquí nos dice que tenemos ILS categoría 3, la frecuencia, el localizador y todo esto. Y nos dan los puntos de referencia. También nos hablan un poco acerca, nos da información de las MSA en los cuatro cuadrantes que tenemos, la Minimum Sector Altitude. Ya sabemos que estas son las altitudes de seguridad para afrancamiento de obstáculos, que nos las dan en un radio de 25 millas que la tenemos por aquí. Es una carta muy útil, sobre todo cuando estamos hablando de mínimos de planificación. Y por aquí nos da toda la información, aquí nos dan todas las frecuencias y aquí nos dan todas las distancias que tenemos en las diferentes pistas. Por ejemplo, la pista 06 izquierda nos dice que, y ya para también así explicar esto, que es muy importante, ¿cómo vemos aquí las informaciones de la pista? Bueno, pues es muy fácil. Aquí nos dice la pista 06 izquierda, nos dice que mide 2.922 metros por 60 de ancho. Tenemos luces PAPI, que nos lo indica aquí, luces PAPI en cada eje de pista. Nos dice que tenemos aquí un umbral desplazado de 430 metros. Aquí nos simbolizan el tipo de approach landing system de las luces de aproximación de trayectoria final que tenemos en esta pista. Y luego por aquí nos da un valor muy importante, que sobre todo se usa mucho cuando tenemos aproximaciones, cuando son condiciones de baja visibilidad, que son, nos dice este 60 y este 15 nos dice lo siguiente. Este 15 nos dice que las luces del centro de pista están espaciadas 15 metros y la H y la L, que tienen una intensidad alta y baja, o sea, high and low, o sea, intensidad variable, se pueden ajustar. Por lo general la torre siempre ajusta la intensidad de las luces. Luego nos dice este 60 por aquí, que las luces del borde de pista están espaciadas 60 metros y que tienen intensidad high and low, que también es una intensidad variable. Muy bien. Estos 720 metros es el árbol de luces que tenemos en la senda de aproximación. Luego por aquí nos dice threshold, la altitud del umbral de la pista está a 8 pies y el touchdown zone está a 11 pies. Y aquí nos daría el porcentaje de pendiente, si tuviera pendiente esta pista, inclinación, pero es una pista llana, no tiene ninguna pendiente. Nos darían, por ejemplo, o si tiene un porcentaje de pendiente, nos darían 1%, 2%, lo que sea. Esto sobre todo también lo van a ver de esta manera en las cartas de aproximación. Y aquí tenemos todas las frecuencias. Por ejemplo,
Aquí tenemos el Atis, aquí tenemos Approach y Departures, o sea, llegadas y salidas, torre, rodadura, delivery. Este DSL significa Digital Clearance, o sea que podemos pedir autorización al aeropuerto vía CPLC, vía Data Link. Y este ATIS está de en la ATIS, que es Digital ATIS, que también podemos solicitar el ATIS a través del MCDU, a través del Data Link. Muy bien, pues esta es una de las principales cartas nuevas que tenemos. Luego tenemos por aquí el AOI, Airport Operational Information. Aquí vamos a tener toda la información del aeropuerto, o sea, todos procedimientos, por ejemplo, fíjense, procedimiento general, Rescue Fire Fighting, o sea, la categoría para servicios antifuegos que tenemos en cada aeropuerto, el combustible que tenemos, el PCN, Pavement Classification Number, que es la categorización de asfaltado y de superficie de cada de las pistas. Si es H24, si es H24 significa que trabaja 24 horas, y si no trabaja 24 horas, aquí les diría, bueno, las horas de operación de este aeropuerto va de tal hora a tal hora. Y bueno, pues la verdad es que tenemos aquí muchísima información. Aquí son 20 páginas, aeropuertos grandes tienen más páginas y aeropuertos pequeños tienen menos páginas, acerca de las aproximaciones, te dan toda la información, los procedimientos de llegada. Esto siempre es bueno, sobre todo en aeropuertos congestionados, verlo un poco. Los procedimientos, aquí nos hablan de los procedimientos antirruido en Barcelona, la operación, que Barcelona también trabaja con procedimientos de descenso continuo. Las reversas, se solicita aquí no usar máxima reversa para evitar el ruido entre las 22 UTC y las 06 UTC, limitar los tiempos de APU, o sea, por ejemplo, Barcelona te limita a usar el APU solamente 2 minutos antes de que tú vayas a quitar calzos. Y bueno, pues por aquí tenemos todos los procedimientos de llegadas, de salidas, límites de velocidad, en caso de tener fallo de comunicaciones, los procedimientos que debemos usar. Los procedimientos de de-icing, si tenemos que hacer de-icing, aquí nos dicen a dónde tenemos que llamar, dónde hay que ir y todo esto. Procedimientos de baja visibilidad, todas las notas acerca de todos los procedimientos de baja visibilidad que tenemos que usar. Bueno, la verdad que, sobre todo cuando son aeropuertos no conocidos y aeropuertos grandes y tal. Yo, por ejemplo, el otro día fui a Estambul y pues, nunca había ido a Estambul y evidentemente en el vuelo, en el crucero, pues te lees todo esto para tener, porque por ejemplo Estambul tiene unas rutas estándar de rodaje, unas rutas ya preestablecidas de rodaje. Llegas allí y te dicen ruede por la ruta 1, ajá, ¿y cuál es la ruta 1? Entonces estás más perdido que el hijo de limbo. Pues siempre es bueno leerse esta información. Muy bien, y luego pues por ejemplo vamos a tener las cartas de rodaje, que van a estar separadas en dos. Las APC son Airport Parking Chart. Aquí por ejemplo tenemos en donde vamos a tener todo especificado puerta por puerta del Terminal 1 de Barcelona. Ustedes aquí lo ven. Aquí tenemos todas las puertas que tenemos en el Terminal 1 y todas las calles de rodaje y tal. Y estas líneas verdes separan las áreas y las frecuencias que funcionan en cada área del aeropuerto. Luego vamos a tener las otras cartas de rodaje, que son las Airport Ground Chart. Ven que están separadas en diferentes configuraciones que tenemos aquí en Barcelona. Y las AGC ya nos dan una vista. Voy a buscar. Ya nos dan una vista general más aérea del aeropuerto. Quería buscar la que era general sin las rutas establecidas de rodaje, pero bueno, da igual. Aquí fíjense que por ejemplo nos dan las rutas, esto es dependiendo en configuración oeste, cuáles son las rutas establecidas. Pero lo más importante que tengan ustedes en cuenta es que las AGC nos dan la vista general del aeropuerto. Fíjense que por ejemplo nos dan aquí dos valores muy importantes, la distancia, la longitud de la pista con la anchura. Aquí nos dan el punto de referencia del aeropuerto, y por aquí también nos van a dar un punto importante, nos van a dar una información importante, la elevación de este aeropuerto. Siempre vamos a comprobar los altímetros en tierra con este valor, Aerodrome Elevation, 14 pies. Y por aquí por ejemplo nos dicen, oye, ¿cuál es el rumbo de pista de la pista 06 izquierda? Bueno, lo vemos aquí, 064.
los hot spots, que son puntos de conflicto donde puede haber mucho tráfico, son puntos donde hay que tener mucho cuidado al rodar, porque podemos conseguir mucho tráfico en estos puntos. Y bueno, luego por aquí tenemos las frecuencias. Algo muy importante, las cartas Lidl no muestran siempre la fecha de efectividad. Esta carta, por ejemplo, es efectiva a partir del 7 de septiembre del año 2023. ¿Y qué más? Y aquí tenemos, por ejemplo, las distancias de las pistas. Muy bien, esto es acerca del airport. Es la mayor diferencia que tenemos acerca de las cartas, con referencia a carta de la... teniendo en cuenta las cartas de Jebsen de Navigraph. Luego por aquí vamos a tener las cartas de aproximación. Esto muy parecido a las cartas de Jebsen de Navigraph. Por ejemplo, este es el ILS Zulu de la pista 02. Mayor diferencia es que el procedimiento del go around ya lo tenemos aquí debajo, no lo vamos a ver aquí arriba. No tenemos el briefing, el strip briefing que tenemos en Jebsen, sino que vamos leyendo la carta como cualquiera, como las Jebsen, desde la izquierda hacia la derecha y hacia abajo. Así es la manera correcta de leer las cartas, pero la información la vamos a tener, por ejemplo, el go around la tenemos aquí debajo. Aquí tenemos la frecuencia y las frecuencias y el código Morse de la pista. Siempre vamos a tener la fecha efectiva de la carta. Y una cosa muy buena, que creo que Jebsen también lo tiene así, pero aquí las Lido pues nos muestran las MSA en los cuatro cuadrantes. Y aquí nos los pinta de una manera muy resumida: 4300, 5900 y 3200 la MSA por el sur. También nos los pintan por aquí. Aquí nos dan la información de la pista directamente. Ya nos dicen la distancia, cómo está distribuido, tal como vimos en la carta anterior. Y por la parte de abajo nos dan los mínimos de circling. Y por aquí siempre nos dejan algunas notitas que son importantes a veces de leerla. Por ejemplo, between 009 y el threshold 020, 253, tal. O sea, siempre nos dan algunas notas importantes a tener en cuenta en esta aproximación. Aquí tenemos las distancias, las altitudes y las distancias que tenemos que tener, por ejemplo, en nuestra trayectoria de vuelo vertical hacia la pista 02. Y nada, aquí tenemos, por ejemplo, las esperas, siempre nos las publican por aquí, y por aquí tenemos la información de la pista de una vez. O sea, ya no hace falta que te vayas a la carta del aeropuerto cuando estés haciendo el briefing de llegada, sino que ves aquí la información de tu pista. Y bueno, amigos, por último tenemos las cartas de llegadas. Aquí no hay mucha diferencia con las cartas de Jebsen. No van a notar mucha diferencia. Nos plantan las rutas de llegadas con los valores de MSA del aeropuerto, las moras, que son las mínimo of route altitude, que las tenemos por aquí. En este cuadrante la mínima de sector es 132, en este cuadrante es 124, nivel 124, y así. Y todos los puntos de llegadas, las diferentes llegadas, en este caso la Graus 1 Eco. Vamos llegando y vamos navegando por todos estos puntos. Por último, tenemos las cartas de salida, que yo creo que tienen un error aquí, que realmente aquí falta una carta más, que es como en Jebsen, que el escrito de la salida, en donde nos comentan qué es lo que vamos a hacer en el procedimiento de salida. Yo pensaba que estaba aquí en página 1 de 2, pero aquí falta que pongan este procedimiento. En otra ocasión, cuando tengo una carta, se las muestro, porque ahora no tengo ninguna carta aquí a la mano. Pero Lido también, en otra página aparte, nos dice, bueno, pues por ejemplo, la salida, vamos a suponer en este caso, esta salida a la Lobar 4 Romeo, pues nos dan un escrito, ¿no? Hacienda en rumbo de pista, tanto, 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 vaya, intercepte el Bravo Lima 700, luego el 707, ta, 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 ascenso inicial a tanto. Esto es lo que falta aquí en esta tablet, en el Flight Simulator 2024. Pero bueno, fíjense que, por ejemplo, el mapa de salida, pues es lo mismo. La MSA con el terreno, también con las moras aquí publicadas por cada cuadrante, y el planning de ruta que vamos a hacer. También nos darían siempre aquí en la esquina superior derecha las frecuencias de salida. Por ejemplo, esto es una salida RNAV 1, y que los DME asociados a los ILS, tal, bueno, nos dan siempre algunas notas de información por aquí. Pero sobre todo, lo más referente, una de las cosas más importantes, que es el escrito de ruta, no nos los da. Y siempre en el escrito de ruta nos dice la ruta que debemos seguir,
la altitud inicial autorizada en esa salida y la frecuencia de la salida que debemos contactar. Esto me parece una cagada que han hecho aquí, que bueno, les falta la verdad que la información, esta otra carta en lo que es la parte de salidas. Muy bien amigos, pues nada, con esto tendríamos ya todo las cartas cubiertas. Luego en misceláneos tenemos algunas otras cartas, por ejemplo aquí tenemos las mínimas de radar, que las vamos a ver aquí publicadas. Son todas las mínimas de radar para los controladores. Y luego, por ejemplo, tenemos cartas también en caso de procedimientos de baja visibilidad. Esta carta nos muestra las rutas de rodaje que tenemos que seguir si estamos en condiciones de baja visibilidad. Muy bien, pues nada amigos, yo creo que con esto más o menos tenemos cubierto un poco el tema acerca del MCDU de la 320. Muchos me habían preguntado cómo rellenar el MCDU de la 320. Siempre en todos los videos y directos lo hacemos importando rápido, tal, apurados con la hora y tal, importando el plan de vuelo de Simbrief directamente. Pues yo creo que después ya con este video pues hay una muy buena información de cómo rellenar el MCDU. Y también quise aprovechar la ocasión para hablar un poco acerca de la nueva cartografía de Flight Simulator 2024, que a lo mejor mucho siempre que ustedes siempre ya que están acostumbrados a las cartas de Jepsen, pues pienso que esta información les puede ser útil. Muy bien amigos, pues nada, con esto llegamos al final de este interesantísimo video acerca del MCDU y de las cartas Lido aquí en el nuevo Flight Simulator 2024. Como siempre, ha sido un placer compartir este ratico aquí con ustedes en su casa de la simulación, en Simulación Total. No olviden suscribirse, darle like, compartir el contenido para así apoyar el canal y que podamos seguir creciendo. Muchísimas gracias a todos por su atención, les mando un fuerte abrazo y espero verlos para la siguiente ocasión.